Tiene la palabra la diputada Lucía Corpacci. Sí, señora presidenta. Mire, quiero reconocer la paciencia que han tenido ustedes, porque hace ya 5 horas que estamos, 5 más, que estamos hablando sin poder empezar a tratar los temas que están en labor parlamentaria. Y en relación a eso, la verdad, habría que decirles a los diputados de Juntos por el Cambio que en labor parlamentaria se definió tratar 2 temas, que es el sostén al sector de turismo y hotelería y el tema de la pesca. No sé por qué insisten tanto con el tema de la reforma de la justicia. Me parece que están muy desorientados o les dicen las cosas cambiadas, porque ese no es el tema de la sesión de hoy. Por otro lado, tienen que entender, por favor, que tamaño esfuerzo que hicieron transitando miles de kilómetros para llegar a Capital Federal algunos, teóricamente a sesionar presencialmente, no lo pueden desperdiciar solamente para poder hacer una pulseada política. Porque ese esfuerzo significa para muchos comprovincianos de ellos la posibilidad de que se contagien y que contagien a sus comprovincianos. Las normas son claras. La verdad que en el Congreso define la mayoría. Y en este caso, en labor parlamentaria, después de 8 horas de labor parlamentaria, la mayoría de los bloques decidió que se iba a sesionar indistintamente, virtuales los que estuviéramos en nuestros lugares, en nuestras provincias, presenciales los que estuvieran en el Congreso. También fue claro, porque siempre lo hicimos así, que para sesionar de esta manera, cuando uno está en el Congreso y da quórum y quiere participar del debate, tiene que loguearse, tiene que utilizar la VPN y loguearse. Entonces, miren lo que hicieron, miles de kilómetros, ponen en riesgo un montón de comprovincianos de contagio y llegan y se encaprichan en que no se van a loguear porque están pero no están, pero quieren hablar pero no quieren dar quórum. O sea, es medio confuso, casi esquizofrénica una actitud de esa naturaleza. Las reglas son esas. Labor parlamentaria dice que esos son los 2 temas. Se han cansado de decir que ellos quieren y reclaman el apoyo al sector turístico. Sin embargo, no quieren participar en esta sesión. Y entonces, ¿a qué vinieron? ¿A qué vinieron? Plantéense para qué hicieron tamaño viaje. Pero además me preocupa otra cosa, porque me parece una falta de respeto a todos los trabajadores del Congreso. Los veo sin barbijo. Yo soy médica. Yo sé lo que está pasando, como saben ustedes. Miren, pónganse en el lugar de todo el personal de salud que está trabajando a destajo en nuestro país. Y ustedes con total desparpajo se sacan el barbijo sin saber quién tienen al lado. Y encima gritan, hablan a los gritos, eliminando miles de partículas virales posiblemente. En verdad, me preocupa la actitud que tienen. Hablan de un quiebre de las instituciones, de la República, de la democracia. Miren, acá decidió la mayoría. La mayoría decidió que íbamos a sesionar así y esta sesión es válida por donde se la mire. Los que hacen el quiebre institucional, los que desean el quiebre institucional, son ustedes y háganse cargo de eso. Como se tienen que hacer cargo del país que nos dejaron. Porque la verdad que a veces pienso que lo que les duele es que pensaron que este gobierno no iba a poder y les demuestra todos los días lo que puede. Les demuestra con la reestructuración de la deuda. Dicen que es un gobierno que no sabe gobernar sin plata. Ustedes les dejamos un país saneado,
y lo destruyeron y lo quebraron. Y nos dejaron a este gobierno, nos dejaron a este presidente sin un peso. Y sin embargo salió a sostener todo lo que tenía que sostener. Y por último, quiero decirles, por favor, no la nombren tanto a la vicepresidenta. No les dio resultado. No les dio en los 4 años que se cansaron de golpearla. Y la gente cada vez la quiere más. No les va a dar resultado ahora, porque cuanto más la odian ustedes, más la amamos el resto de los argentinos. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.